Inspección Laboral con Javier Cerón. Bueno, en el sector obrero se han tomado con calma las cosas y el Congreso del Trabajo y la CTM señalaron que en relación a que las elecciones de Estados Unidos tendrán serias repercusiones en México, pues es necesario esperar y guardar la tranquilidad porque no todo se hace de la noche a la mañana. Si bien está la amenaza latente de que van a devolver connacionales, pues es todavía algo que está en el discurso, pero definitivamente hay confianza en que el gobierno de México tenga las certeza de mantener una relación bilateral estable y sobre todo pues apoyaron el nuevo capítulo que pide en esta relación el presidente electo de Estados Unidos para que pues las relaciones permanezcan en todos los ámbitos, en la economía, en el turismo, en el campo, en la migración y sobre todo se lleguen a acuerdos que realmente beneficien a los dos países, señalaron los integrantes del Congreso del Trabajo. En otro orden, nuevamente los trabajadores de Mexicana de Aviación han anunciaron que realizarán una seria presión para que les den a conocer los recursos de los 9 aviones que siguen volando, pero no en el aire, sino por los recursos que no saben dónde quedaron y que definitivamente pues deben ser destinados a la liquidación de los trabajadores, que son 8,500, señaló Miguel Ángel Yúdico Colín, quien es el líder de los trabajadores de tierra. Así es, ahí está la incógnita todavía sin resolverse. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes.